Poneme mi jefe, muy buenas noches a todos. Bienvenido una vez más a este entrenamiento. El día de hoy un entrenamiento bien básico, pero interesante sobre lo que son las aplicaciones que yo utilizo para el día a día de mi Instagram. Y también vamos a hablar de algunas herramientas que serían buenas que la utilizaran cuando la necesiten. Déjame preguntar, por aquí están pidiendo una información. Ya la mandé en el chat. Así que empecemos. El día de hoy vamos a estar trabajando con aplicaciones de fotografía. Y lo que voy a hacer es que voy a estar back and forth entre la presentación y mi teléfono para que sea mucho más fácil para ustedes. Recuérdense que preguntas, esto es abierto. Cualquier duda, pregunta, quejas, cualquier cosa, ya saben que tienen derecho a hacerlo. Entonces, déjame poner mi teléfono también en modo de share. Porque lo primero que vamos a aprender a trabajar son las apps. Las apps de fotografía. Uno de los que yo más utilizo es el de, perdón, Adobe After Express. Porque es una, Adobe es una, como diseñadora gráfico, es una de las aplicaciones que más me, siempre he utilizado. Tengo desde el 1900, no lo voy a decir mi edad, utilizando Adobe After Effects. Desde que estaba saliendo de la high school, de una vez empecé a trabajar con Adobe. Y de verdad que ha sido una de las aplicaciones que más me ha gustado. Photoshop es por excelencia. Photoshop e Illustrator son mis programas por excelencia. Especialmente Illustrator, donde he aprendido a hacer tantas cosas. Photoshop, para decirlo así, Photoshop es la aplicación que utilizan todos los diseñadores gráficos de revistas de fotografía a nivel mundial. Es la mejor. Y Photoshop tiene esta aplicación que te permite trabajarlas de forma gratuita. So, puedes bajar a tu celular totalmente gratis esta aplicación que puedes utilizarla para ello. Entonces, vamos a, déjame venir acá, buscar para que hagamos un demo rapidito. Si quieres, puedes bajarla. Yo te voy a enseñar mis aplicaciones que tengo mayormente para Instagram para que así vayas viendo y vayamos trabajándolo en conjunto. Se está abriendo mi teléfono. Vamos a abrirlo aquí. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Photoshop, Adobe Photoshop? Never. ¿Nunca? Never. Ok. Buenas noches, Tocaya Bella. ¿Cómo está Elizabeth? Ok, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Aquí, regular. ¿Y ustedes cómo están todos? Mejor, mejor. Gracias a Dios. Bueno, gracias, me mojé. Esta aplicación yo la he usado. Uh-huh. Luego como que cambió un poco, no me adapté mucho al cambio y no sé por qué dejé de usarla, pero es muy buena. Muy buena. Yo uso Photoshop y también utilizo esta que compré, esta de aquí que se llama Facetune, porque como, perdón, como mujeres al fin y hombres algunos que son... ¡Qué bella esa foto en rojo! ¿Cuál? Digo, tú eres bella de todas formas, pero esa foto está hermosa. Ay, dominicana al fin. ¡Wow! Elizabeth, al fin. Miren qué fácil esta aplicación. Tú eliges la fotografía que quieres. Vienes, desde que tú entras, te pide que elijas una fotografía. Por ejemplo, tú puedes elegir My Looks y tú puedes ir desde un básico. Puedes elegir diferentes tipos de filtros. Aunque ya aplicaciones como Instagram y también como Snapchat tienen los filtros, esta te permite trabajar lo diferente. Fíjate cómo tú puedes trabajar una que te guste. Por ejemplo, me gustó esa o blanco y negro, si quiero hacer algo más sencillo, por una blanco y negro. O simplemente puedo elegir cualquier tipo. Esa me gustó porque de una vez te cierra todo. Fíjate qué fácil trabaja Photoshop. Tú puedes elegir filtros. Ese filtro, si quieres, por ejemplo, ponerle un tema sobre, puedes venir aquí y elige, por ejemplo, un tema sobre la foto, por ejemplo, Hello Miami. Puedes elegir cualquier otra cosita que tú quieras ponerle. Puedes ubicarlo donde tú quieras en la foto. Este no, fíjate que no. Sí, mira, no. Puedo moverlo, no, okay. Pero no es tan fácil como Canva. Fíjate como Canva, ya. Yeah. Si puedes moverla, si le hace doble clic, puedes cambiarlo. Pueden poner Elizabeth Dowell TSG Pro Advisor. ¿Ves? Puedes cambiarlo. Vamos a suponer que yo quiera hacer un overlay, quiero añadir algo adicional. Esto es pagado. Mayormente, si se van a dar cuenta conmigo, yo no uso nada pagado.
tratando de buscar, porque cuando tú eres dueño del negocio, recuérdate que tú eres dueño de tu negocio. Tú tienes que buscar lo que se llama costo efectivo, lo que te den la mayor calidad, mayor a menor precio. Entonces, si hay aplicaciones que me permiten trabajar de forma gratuita, yo la utilizo. Ahora, hay algunas que yo te voy a enseñar que sí he tenido que pagar y me ha tocado trabajarla y me ha tocado pagarla. Ves, tú puedes crear algunas cositas. Fíjate qué fácil. Fotografías para ponerla. Una de las cosas que es Instagram es todo el tiempo colocar imágenes, cosas de que la gente sepa y te vea todo el tiempo. Por ejemplo, si te fijas la que tiene la estrellita aquí, esas son pagas. Pero vamos con una que es gratis. Si quiero hacer un crop, que si quiero cortar algo, por ejemplo, tiene con mucho aire arriba o quiero cortar porque no se ve bien el drip, lo que sea. Si quiero, aquí también me permite colocar diferentes tamaños. Por ejemplo, si voy a trabajar con lo que es, sorry, que mi Instagram está como loco con una publicación que puse. Si voy a trabajar lo que son las historias, es mucho más alto, mucho más largo que ancho. So, yo tengo que ver el formato. Si es un post para Facebook, míralo aquí como está. Si es, si quiero poner para mi profile, si es para el cover. So, aquí te da todos los tamaños. Fíjate qué fácil. No tienes que estar pensando y buscando. Y ¿qué es el tamaño fue que me dijo Elizabeth? Que no me acuerdo. Si, por ejemplo, yo digo que yo quiero uno, este yo lo voy a poner así, o quiero este, porque yo lo voy a trabajar directamente en lo que es mi historia. Entonces, esto te permite ya desde ya elegir. Tú puedes irte para adjustment, donde tú puedes también empezar a cambiar, a borrar algunas cosas, pero yo lo voy a dejar como estaba. Vamos para acá. Entonces, desde acá arriba, tú puedes bajarlo a cámara o simplemente enviarlo. Esto te permite, si tú quieres la foto, ponerla como auto-enchanted. Es simplemente darle como automáticamente hacer todos los cambios de la fotografía. Mira cómo estaba antes la foto. Mira cómo se ve ahora. ¿Ven la diferencia? Yeah. ¿Eh? No es lo mismo que ponga esta foto en Instagram que va a traer más atención que de la otra forma. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en caso de que yo tenga una arruga o tenga una espinilla que a veces a las mujeres no nos gustan, yo puedo aquí cambiarla y borrarla. Déjame go back. Pues, por ejemplo, yo tengo esta marca aquí, yo puedo borrarla. ¿Se dieron cuenta? O quiero quitarme este chin de aquí. Yo puedo ir, lo mismo que te hace, Photoshop es una de las aplicaciones que más utiliza cuando tú haces fotografía. A mí me tocó trabajar fotografía en el periódico La Prensa y nosotros retocábamos mucho la fotografía, cosa de que se viera mejor. Uy, me puse un tercer ojo. Una mujer inteligente con tres ojos. Entonces, ya cuando tengo la foto, simplemente yo la bajo a mi cámara, vengo a mi Instagram, vamos a utilizar el día de hoy el Instagram, este es mi Instagram personal, vengo a mi Instagram, si quiero colocarla en la fotografía, en lo que es mi historia, que está aquí arriba, donde está mi foto, le doy, vengo a la casita, le doy slide para la derecha y elijo la fotografía que quiero. Vamos a buscar la que yo hice ahora, donde se metió, ¿verdad? Que se guardó como foto. Aquí está. Vamos a quitar esto de aquí. Uh-huh. Voy a poner still. Vámonos para mi otra cuenta, porque esta cuenta la tengo para otra cosa. Vamos a cambiarla. Vámonos para la cuenta que tengo de ProAdvisor. Entonces vengo aquí otra vez, vengo a mi cámara, elijo la foto, le quito la fecha porque no quiero saber. Vamos a poner aquí. Necesitas. Si fueras a hacer un anuncio de taxes, le pongo, ¿necesitas tu taxes online rápido? ¿O buscas quien te haga los taxes desde tu casa? Cualquier cosita le puedo poner a fotografía. Pero en este caso, me pone que yo ponga esto. No se preocupen, que mi teléfono ya sabe que tiene que autocorregirse. Entonces, yo lo que voy a hacer es que le voy a poner un fondo para que sobresalga. Pongo aquí. Si le puedo poner hashtag y todo lo demás, simplemente lo envío a mi historia.
y listo. Me tomó unos 5 minutos y ya tengo algo en las historias. Cuando voy a mis historias, puedo ver la fotografía de hoy, esa fue ahorita, ya puedo verla de una vez. So, mi recomendación es que toda la semana, si quieren, por lo menos 2 veces a la semana empezando, hagan y compartan. Esta es una de las aplicaciones más fácil que hay y mucho más fácil de manejarla. Otra, que aunque yo no la manejo, muchísimas personas la manejan y les fascina, es la de Bazaar. Yo no la manejo porque ya yo tengo muchas fotografías, muchas, como dijo Elizabeth, cuando te acostumbras con una app, es difícil cambiar. So, ya yo tengo otras, pero esta Bazaar es una de las más recomendables por casi todos los editores de imágenes. Es muy parecida a Facetune, que se la voy a presentar. Y puedes realizar collages, retocar imágenes, todo parecido a lo que es Photoshop Express y otra que también se llama Collage Maker, que se la voy a enseñar ahora. Entonces vamos otra vez a mi teléfono. Estas básicamente son las aplicaciones que yo tengo en mi teléfono para lo que es Instagram. Si te fijas, las redes sociales que yo manejo son Instagram y YouTube y Facebook. So, yo cada uno lo tengo separado. Aquí tengo todo lo que es Instagram. Aquí tengo todo lo que es YouTube, diferentes aplicaciones para YouTube, incluso hasta las notas que voy tomando cada vez que tengo una idea para algo nuevo en YouTube. Tengo aquí lo que es Facebook y esta parte de Facebook. Fue que lo moví ahorita. Y Facebook Creator, que Facebook Creator es parecido a YouTube Creator. So, dependiendo de las aplicaciones, yo voy colocándola por paquete para que sea mucho más fácil para mí encontrarla. So, parecida al Bazaar, que fue la que te enseñé ahorita, está la que es Facetune. Facetune, como te darás cuenta, tú puedes coger una fotografía y simplemente, por ejemplo, tuviste una fotografía que te quedó espectacular y la quieres compartir con la promoción de taxes que vas a hacer. Pero la fotografía no quedó muy bien. Tú puedes en esta aplicación retocarla, puedes cambiarle, puedes ponerle diferentes cosas, puedes hacer, quitarte pimples, quitarte imágenes. Recuerda que Instagram es como Pinterest. Pregunta, ¿esto es lo mismo que Photoshop would do? Lo mismo que Photoshop. Lo que pasa es que esta es más, es más dedicada. Photoshop tú puedes poner letra, texto, puedes hacer cambios, puedes hacer diseño. En esta es más directamente para fotografía. Para especialmente, fotografía. Nos tomamos una fotografía y en la fotografía tú pusiste, te salió que tenías el ojo con un brillo que no te gustó o salió con una papada que no te gustó. Esta lo puedes hacer igual que en Photoshop. Esta también lo puedes hacer. El valor de esta es solamente $3. Ahora, Photoshop es gratis. Tienes que ver que te conviene más de colpear en tu bolsillo. Yo la tengo porque hace tiempo que la uso. Porque a veces te queda una marca o la base no te quedó bien o se te puso un lado más claro que otro. Tú dices $3, $3 cada vez que la use o por fotografía, ¿no? ¿Cómo? Una vez. Oh, una vez, ok. No tiene suscripción. Hay algunas que sí tienen suscripción y esta no la tiene. Ya yo le había mostrado a ustedes la de Mojo, que es una aplicación muy buena para hacer diseño para lo que tiene que ver con tu historias. Si no la tiene, te recomiendo que la baje, es buenísima, tiene muchísimas cosas. Yo uso la versión gratis porque me da muchísimos templates que es simplemente quitar y poner la fotografía. So, estas son lo que es Facetune y Photoshop hacen parecidas las funciones. Lo que pasa es que Facetune yo la tengo de hace tiempo y Photoshop no tiene tiempo en el mercado, pero no estaba tan popular como anteriormente estaba esta Facetune. Casi todos los teenagers lo utilizan, casi todo el que hace redes sociales lo utiliza porque es muy fácil llegar, quitarse un pimpo, retocarse. Algunas personas pueden ponerse hasta más flaquita, que es lo que a nosotros nos gusta. Podemos poner hasta más flaquita, cambiarnos cosas, subirnos la nariz, por ejemplo. Y puedes cambiar tu forma de ser de la noche a la mañana. So, esta es una de las aplicaciones que si tú vas a empezar a hacer en redes sociales. Pero es otra persona. Totalmente. Cuando te vean en persona va a decir, esa no fue la que yo. Exacto. Eso pasa mucho. Déjame decirte, hay muchas personas que se retocan tanto, pero tanto, que cuando las ves, ya tú no la conoces. Por eso es que a mí no me gusta mucho cuando ponerme demasiado filtro. Pero hay, por ejemplo, si te sale una marca que te salió fea o algo,
o una línea de expresión que tú dices, wow, es, ya yo tengo línea de expresión con 22 años. Entonces, ahí sí tú tienes que arreglarte. So, tú hay gente que dobla hasta las columnas. ¿Ah? Dobla hasta las columnas. Uh-huh. Haciendo ese tipo de arreglitos, entre comillas. Sí, y la mayoría de las personas que son influencers no salen si no se arreglan. So, tú cuando tengas tu fotografía, a veces no, decimos, me voy a hacer una sesión fotográfica, voy a gastar mucho dinero. Tú puedes, con una buena luz, empezar a tomar fotos. Por favor, no te retoques al punto que parezcas una momia. Pero sí puedes hacerlo, retocarte, cambiar y arreglar alguna fotografía. Esta es una de las aplicaciones que yo siempre utilizo. Muéstranos a Mojo. ¿Qué Mojo? Tú haces con Mojo? Yeah. Mojo es, a mí me fascina, por ejemplo, vamos a hacer un arte rapidito. Tienes una serie de templates que ya son animados. So, esto es especialmente para lo que es tus historias de Instagram. Vamos a poner, por ejemplo, esta de aquí. Mira qué fácil, yo tengo esta. Vamos a buscar esta foto mía. Vamos a buscar esta foto mía. Y vamos a buscar esta foto mía. ¿Eh? Le doy, puedo cambiar aquí. Vamos a cambiar esto de aquí abajo. Vamos a ponerla safe y de una vez le doy share Instagram y le doy aquí, puedo en Instagram puedo ponerle más cosas. Vamos a buscar sin interrogación, vamos a ponerle esta aquí abajo, vamos a poner esta aquí arriba, vamos a poner aquí arriba. Vamos a poner aquí abajo. Contact me. Siempre que ustedes hagan algo, tienen que decirle a la gente qué tiene que hacer después. Uh-huh. Es decir, si tú haces una fotografía, ¿tú crees que la gente tiene que hacer después que vea tu post? Tienes que llamarte, tienes que contactarte. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente share. Y miren qué rápido ya hicimos otro share para nuestro... para nuestras historias. Fíjate qué rápido ya están las historias. Así de fácil, así de rápido. Entonces, con esta tú puedes hacer diferente tipo de diseño. Vamos a suponer que tú vuelves atrás. Ahora mismo la temporada de taxes que empieza, tú puedes coger esto, crear un arte en Canva y simplemente poner aquí información. Free estimate, por ejemplo. Pones el arte de Canva o pones tu fotografía con una imagen. Le das compartir, pones aquí, por ejemplo, free tax estimate, una letra más bonita, done, save, y lo puedes compartir de inmediato, ahí está, así de fácil. So, para lo que es Instagram, las historias, esta aplicación te da... Es bien fácil de trabajar. En minutos tú puedes crear diferentes artes para tu historias de Instagram. Bien fácil. Ya la mayoría están prehecho. Fíjate qué fácil. No tienes que ponerte a pensar. Simplemente es fill the blank porque ya están hechos. Y la idea es, como siempre yo digo, la idea es lo más rápido, lo más fácil y lo que te dé presencia. Lo que tienen arriba pro son las versiones pagas. Yo no lo tengo. Yo tengo la versión gratis que me funciona. Es que simplemente... Sí, puedo elegir lo que yo quiera. Entonces, cuando tú tienes en tu historia, aquí están todos. Esta aplicación para mí ha sido bien buena. Me ha salvado mucho porque yo posteo a cada rato. Y uso una aplicación que le voy a enseñar más tarde cómo yo hago mis posts todas las semanas. So, yo vengo aquí, por ejemplo, y yo creo los posts de la semana entera. Yo lo hago, que lo hago, lo grabo y lo envío a mi computadora. Y después le voy a enseñar el segundo paso que yo doy para poder subirlo. So, mira qué fácil con esta aplicación tú puedes crear posts para tu Instagram bien fácil. Otra aplicación que yo utilizo muchísimo está la InShot. No sé si ustedes la conocen. No. Ok, InShot, yo uso esta y tengo también para hacer, yo uso esa y tengo también la iMovie y tengo Filmora. Estas lo que me permiten es hacer videos rápido. Sin tener que estresarme. Yo tengo un video, por ejemplo, y
esta yo puedo hacer un video bien rápido. Puedo añadir el logo, puedo añadir música. La música tiene, no tiene copyright, so que puedo venir y poner una música, por ejemplo. Voy a poner esta de aquí. Uf, no. No. Vamos a suponer esta. La uso y ya tengo un arte con música. Cuando le doy play, so, esta aplicación me permite hacer bien fácil. Yo la uso mucho en mi tablet. Yo hago muchas cosas en la tablet. So, esta aplicación me permite hacer video, me permite hacer collage de fotografía para poder colocarla, poner uno de mis dibujos. O sea, uno de mis dibujos, otro de mis dibujos. Ven, ya me permite hacer lo que son collage para colocarlos en mis redes sociales. Miren qué fácil. Y no tengo que tener varias aplicaciones para ella. So, esta es bien buena para cuando nosotros nos gusta hacer cosas diferentes en las redes sociales. Mira aquí. Vamos a de una vez compartir. Lo bueno es que con todas las redes ya están, los anuncios salen. Como todas mis aplicaciones están unidas, solamente tengo que darle compartir aquí. Y automáticamente se va para lo que son mis redes sociales. No la voy a compartir porque esto es de dibujo, no de taxes. Pero si fuera de taxes, la puedo utilizar. Miren por qué el uso de lo que son las historias. Esto, por ejemplo, esta persona que ustedes ven acá fue de esta historia que yo puse esta semana, que la conseguí para trabajar conmigo. So, actualmente las personas duran más tiempo viendo las historias de Instagram y los reels, los carrusel, que ver lo que son el feed. So, lo que es las historias, colocar anuncios en las historias, por eso es que van a ver que yo tengo mucho más información en las historias, mucha más presencia en las historias que lo que es lo que son los feeds, porque eso atrae mucho más las personas y las personas duran mucho más. Una de las cosas que estuvo pasando este año es que debido al COVID, la gente emigró de lo que es Instagram y se fue para TikTok. No sé si ustedes conocen esa aplicación, TikTok. Sí. Entonces, lo que hizo Instagram fue, ok, se me está yendo la gente, ¿qué tengo que inventarme para poder mantener la gente conmigo? Lo que hizo Instagram fue que creó, déjame poner para acá, los Reels, que es parecido a TikTok, donde tú puedes colocar imágenes, colocar tus videos, y va a ser videos cortiquitos, le puedes colocar música también. Vamos a buscar, esta cuenta no permite poner música, no está privada. So, puedo colocar música en mi otra cuenta, lo puedo hacer. Puedes bajar la velocidad y de esa forma puedes hacer lo que se llaman carruseles, igual que lo que hace TikTok. Entonces, la gente dura más tiempo viendo los carruseles duran más tiempo viendo las historias y eso mantiene a las personas más dentro de Instagram, que eso es lo que ellos querían. Por eso fue que se crearon estos features nuevos, se crearon más cosas dentro de las historias, porque lo que quiere esta aplicación es que lograr que la gente se quede dentro de ella mucho más tiempo que las demás. Por supuesto. Sí, esta que ven acá que se llama Collage Maker es igual que la otra. Perdón. Te permite ya con collage preestablecido. Mira todos los diseños que tienes. Tú puedes buscar aquí cualquier tipo de diseño. Con los diseños que tienes te permite simplemente colocar y hacer collage. Vamos a suponer, tú puedes buscar imágenes en Pexel, que es una de las páginas web que yo le he recomendado mucho. Pexel son imágenes gratis. Tú puedes colocar diferentes imágenes y tú puedes crear, tú puedes crear diferentes collage. La gente le fascina ver los collage. Es una de las cosas que más llama la atención. Tú puedes ajustarla, cambiar el frame, si quieres ponerle un frame de más divertido, algo mucho más girly, puedes colocarlo. Le puedes añadir text, le puedes añadir efecto. Si quieres añadir algo más clásico, por ejemplo, puedes también hacer diferentes cosas que te permite, igual que estábamos viendo anteriormente, compartir en las redes sociales, puedes añadir stickers, puedes añadir texto, si quieres añadir cositas de Navidad, que ya como que viene la Navidad.
puedes añadir y puedes compartirlo. Tú me dirás, ¿por qué tú me enseñas tanto de compartir en las redes sociales? Porque ahora mismo la presencia es en las redes sociales. Las redes sociales te permiten llegar más lejos, a un blanco de público más amplio que colocar anuncios en revistas, en radio, en prensa o en televisión. So, ahora mismo, y el costo efectivo es muy, mucho más barato. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, Photoshop Express? Nada. Una fotografía de Pexel, nada. Un anuncio en Canva, nada. Lo preparas, lo subes a Instagram y muchísimas más personas te van a ver si tú sabes cómo manejar los keywords que si fuera otras personas. Yo te voy a enseñar uno de los truquitos que yo uso mucho para postear en Instagram. Entonces, déjame darle compartir acá. Share. Vamos a share y vamos a share este de aquí. Elizabeth. Ajá. Disculpa, ahora que mencionaste Canva, ¿viste lo que te envié por correo? ¿A mí no? Ajá. No, mi amor, no lo vi. ¿Cuándo me lo mandaste? Déjame chequear. Creo que fue ayer. Ok, es que me cambiaron de email. Ok. Sí, tengo ahora elizabeth@tsgproadvisor.com. Antes era elizabeth@tsgproadvisor.com. Okay. Te voy a mandar mi email personal. Ok, correcto. No sé si tú tienes mi email. Te lo voy a mandar para que lo envíes ahí. Ok, está bien. Gracias. Mira, yo le voy a enseñar ahora uno de los trucos que yo utilizo mucho porque a mí no me gusta sentarme todos los días a hacer esto. Yo lo que hago es que yo, para manejar mejor mi tiempo, yo utilizo una aplicación que se llama Posketing. Posketing es como Hootsuite o como Laters, que son aplicaciones que te permiten manejar tus posts, ponerlo en calendario y ya olvidarte de ello. So, por ejemplo, yo manejo, dale share aquí. Yo uso Posketing y Posketing lo que me hace es que me permite colocar, a ver si se cambió, no se cambió, share, Safari, Instagram, post, ok. Esta aplicación lo que me hace, yo pago $8 el mes. Nosotros por ser parte de TSG Pro Advisor tenemos un descuento, déjenme ponerlo aquí, tenemos un descuento de un 50% de lo que es la aplicación cuando lo compramos anualmente. Esto es lo que yo hago y te voy a enseñar mis posts y esto es de todos mis perfiles. Con esta aplicación yo manejo todas mis cuentas. Yo preparo en Canva, yo preparo y con estas aplicaciones que tengo, yo preparo todos los diseños, por ejemplo, de la semana. Y si te fijas en mis sketches, ahí viene, mi internet está lento, estaba lloviendo. Mira cómo están mis redes sociales de todos estos días. So, esto es todo lo que se estará posteando durante esta semana en mis redes sociales. So, lo que hago es que los domingos o los lunes me siento y todo lo que ustedes vieron que hicimos, que nos tomó, ¿qué? Minutos hacer diferentes diseños. Lo más difícil es hacer el research, encontrar, por ejemplo, los hashtags y encontrar la información que voy a poner. Pero después que yo la tengo, es cuestión de segundo hacer el diseño. Yo lo que vengo es que la subo a esta aplicación y esta aplicación lo que me permite es, si yo vengo, por ejemplo, me permite manejar todas mis cuentas, déjame enseñarte, yo tengo aquí mi Facebook personal. Estas son todas las páginas que yo manejo desde aquí. Estas son mis dos cuentas de Instagram que yo manejo, mi Facebook, los dos grupos de Facebook y mi cuenta de Twitter. So, si yo vengo, por ejemplo, a Instagram y yo digo que yo quiero postear para mañana, yo quiero poner un post para mañana en las historias. Ya yo subí lo que hicimos, por ejemplo. Yo vengo y busco, déjame buscar uno viejo. Yo vengo y busco cualquier post que yo haya hecho en Instagram, en cualquiera. Vamos a poner esta, por ejemplo. Lo de añadir. So, mañana cuando yo tengo una reunión a las 9 de la mañana. Yo lo que hago que esta la voy a poner mañana, día 10. Doy tom. Entonces, a las 9 de la mañana, yo voy a estar en una reunión, pero mientras yo estoy en la reunión, esta aplicación está trabajando para mí. Entonces, yo quiero que este mismo post se repita cada 30 días hasta el 22. Hasta enero 22 del año que viene, a las 8 de la mañana. So, ahora mismo, cuando yo lo di sketch, no elegí el pop, no elegí, vamos a elegir el de Pro Advisor. Ahí está Elizabeth.
Lo cuando yo lo di SketchUp, mañana a 9 de la mañana yo, se va a estar colocando, ¿verdad? Pero cada 30 días, el día 10 de cada mes, este diseño que yo hice el día hoy va a salir ya. Y de esa forma, yo me quito el trabajo de tener que estar posteando todos los días en las redes sociales. Simplemente, una vez me senté, preparé la semana entera, y esa misma semana, si te fijas, esos mismos diseños de la semana, ya yo lo tengo para varios días del año. So, de esa forma, me quito el estrés de que tengo que estar posteando todo el tiempo. Ver los videos que hago, o cualquier cosita que hago para medir todas mis cuentas. O sea, ya simplemente, automáticamente, ya se postean toda la semana. Y de esa forma es mucho más fácil. Tú dirás, Elizabeth, pero son $8 y tú dijiste es gratis. Sí, pero no todo en las redes sociales es gratis. Y de vez en cuando tenemos que utilizar cosas que no arreglen la vida. Y más ahora que llega la temporada de impuestos. Durante la temporada de impuestos, ¿qué yo voy a hacer ahora en noviembre? Yo me voy a sentar con mi equipo de trabajo y vamos a decir, okay, vamos a preparar todo el diseño de lo que es taxes hasta abril 16. Perdón. Son hasta abril 16, todos mis posts, todo lo que yo voy a hacer de las redes sociales, todas las especiales que yo voy a poner de taxes, toda la información de taxes, yo la voy a tener lista desde diciembre hasta abril 16. Esto lo que me va a ayudar es que mientras yo estoy haciendo taxes, mientras estoy trabajando con ustedes, mientras estoy dando clases, no lo que sea, me quito todo el trabajo de las redes sociales de arriba. Y dime tú si por $8 al mes, $9 al mes, no vale la pena quitarse el estrés de tener que estar pensando en que tienes que postear, que postear, que postear. Está barato. Exacto. Y no solamente eso. En esta aplicación, déjame compartir otra vez, porque yo la comparto tanto porque es que a mí me ha funcionado. Yo puedo compartir en mis grupos de Facebook. Yo puedo compartir en mi Instagram. Puedo compartir en Twitter. En mi página personal yo puedo compartir. Entonces, yo puedo elegir, yo puedo crear grupos y decir, ok, yo quiero que el grupo de Real Estate reciba este diseño. Yo quiero que el grupo de Pro Advisor, que está mal escrito, Elisa, déjame ver si lo puedo arreglar. Yo quiero que el grupo de Pro Advisor reciba estos diseños. Entonces, yo puedo elegir los grupos o las cuentas, porque como entrepreneur tengo varios trabajos, tengo varios negocios. Yo quiero elegir Pro Advisor. Yo puedo elegir los grupos, las cuentas, que yo quiero que les llegue ese post. So, de esa forma, cuando yo trabajo, cuando hago mi negocio, ya yo sé que me olvido. Durante la temporada de impuestos, tú vas a ver más publicidad mía que nunca. Vas a ver más fotos, más información, más detalles. Pero no significa que fueron hechas en ese momento. Ahora en noviembre, diciembre, yo preparo todo para que entonces, ya cuando llegue esta temporada, yo no tenga estrés. Ya todas mis redes sociales están ahí. En todas partes vas a saber de mí. Vas a ver todos mis negocios que van a estar acá, todo lo que yo hago, porque lo bueno es que puedo separarlo por grupo. Puedo poner Real Estate, puedo poner Social Media, puedo poner Pro Advisor. Y de esa forma todo está separado. Y siempre, siempre van a ver personas mirándome, sabiendo de mí. Y quizás yo esté acostada. O quizás tenga una reunión como mañana, que tengo ya un post para las 8, las 9 de la mañana. Pero esa hora yo tengo una actividad a las 9 de la mañana donde yo no puedo estar en mi teléfono. So, la idea básica de esto, que por eso se lo presento, es quitarnos el estrés durante la temporada de impuestos. Y de esa forma es mucho más fácil. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahora? No, muy bueno. Ok, déjame ver qué otra aplicación. Otras aplicaciones que yo tengo aquí que utilizo mucho es Repost. ¿Qué pasa? A veces encontramos un post muy bueno de una celebridad o de alguien o de Evia. Vamos a suponer que vamos a Instagram. Vamos a buscar la cuenta de Evia. Vamos a Instagram. Evia tiene una cuenta. Vamos a buscarla para acá. Yo siempre veo a Evia. Vamos a buscar en Search. Si te fijas, antes que se me olvide, lo primero que sale en Search son los Reels, lo que son los carruseles, que es lo primero que la persona busca cuando entra en Instagram. So, si tú empiezas a hacer carrusel, empiezas a hacer video, esto es lo primero que vas a encontrar cuando la persona empiece a buscar. Entonces, vamos a buscar a Evia. Vamos a suponer que estamos en plena temporada de impuestos. Y Evia, que es buenísima en lo que hace, porque se hace alrededor de 5,000 impuestos al año, Evia empezó a colocar información buena. Y tú dices, ok, yo no tengo tiempo para hacerla, pero, por ejemplo, esto que tiene Evia, que está buenísimo, que habla sobre los impuestos, que está hablando, o este que está aquí,
vamos a suponer, yo simplemente vengo aquí, tres puntitos, le doy copy link, vuelvo a donde están mis apps, voy a repost, mira cómo ya me lo creo, esto lo dije más tarde, vengo aquí, mira dónde ya está, yo le digo que le dé un repost, elijo dónde quiero estar, si quiero estar, que vaya a mi feed o que vaya a mi historia, yo quiero que vaya a mi historia, le doy aquí y le doy send, acá. So, cuando voy a mi historia, míralo ahí donde está, yo lo que ella puso. So, por ejemplo, si tú conseguiste una información de Tony Robbins, o por ejemplo, en julio no postea nada, o algo que te llamó la atención, por ejemplo, de, déjame ver si consigo aquí, hay cosas de alguien que tú dices que de taxes, por ejemplo, algo mío, encontraste que te gustó bastante, mira, este es un reel mío. Ok, Elizabeth, eso me gustó, yo quiero postearlo. Copy link. Vengo a mi aplicación, se llama Repost, le doy aquí, vamos atrás, mira dónde lo está generando, aquí. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que me copie el caption. El caption es todos los hashtags y toda la información que está debajo. Le doy que la copie, ya está ahí, y le doy Repost. Entonces, que sea todo, toda la fotografía o una como yo quiero. Y en este caso, yo quiero que me la vaya a poner en el feed. Lo que va a hacer a esto es que va a poner todas estas fotografías aquí, dentro de lo que es el feed de mi Pro Advisor. Vamos a ponerle aquí, arroba Tom Ferry, que es uno de los motivadores de Real Estate más importante, estoy segura que Kenny lo conoce. Ya tengo mi, sí, mi información del post. Ahora vamos, vengo aquí a mi Instagram. Me voy a la parte de business, aquí abajo. ¿Dónde está business, professional? Entonces, entrepreneur. Vamos a buscar Real Estate. Copio los tags. Vuelvo acá donde estoy escribiendo. Le doy pegar. Y aquí tengo varios tags que yo puedo empezar a quitar y poner. Y de esa forma empiezo a eliminar lo que yo no quiero. Pero estos son los tags más importantes dentro de lo que es Real Estate. Entonces, en vez de esta, vamos a poner Tom Ferry. Tom Ferry, que es la persona de la que estoy hablando. Vengo aquí abajo. Vengo a Great Text, que ya ustedes saben hacer esto. Tom Ferry. Motivation Monday. Tom, vuelvo atrás, share, y ya se colocó acá. Pero fíjense el error que se comete cuando se coge algo y no se fija en el tamaño. Cuando tú vas a hacer un diseño, por eso es que ahorita te enseño los diferentes tamaños. Fíjate qué pasa, ¿quién me dice qué está pasando en este diseño? Sí, claro, se cortó la línea de arriba. Exacto. Entonces, como yo no quiero que algo se vea así, simplemente vamos a darle delete y se fue. Uh-huh. So, cuando tú vayas a hacer un diseño o te lo vas a robar de alguien o algo, tienes que verificar que el tamaño del diseño corresponda a donde tú lo vas a colocar. Si yo con ese mismo post que tengo, por ejemplo, de Elizabeth, vamos para atrás. El post que tengo de Elizabeth, le digo que en vez de colocarlo, vamos a poner Omiria. Que en vez de colocarlo en el feed, que es donde se va a hacer cuadrado, lo coloque en las historias, mira cómo se va a ver mejor. Porque el diseño que Elizabeth hizo fue exclusivo para las historias. So, cuando tú vayas a hacer un diseño o vayas a publicar algo, tienes que tener pendiente en qué lo vas a hacer. Ahora, que yo te recomendaría a ti, viene la temporada de impuestos. Tú dirás, pero ¿por qué Instagram? Hay un público enorme en Instagram. Gente que le gusta todo microondas. ¿Qué te recomiendo? Que hagas publicidad que tenga que ver con que tus tasas son online, que es fácil de hacer, que es algo que es bien fácil, que tú conoces la rapidez del nuevo mundo. So, que le empieces a enseñar a la gente que tú estás también en lo online, que tú puedes hacerlo para que le atraiga la atención. Eso es bien llamativo. Como viste, este yo lo utilizo para los tags. Es muy bueno. Ya tienes tags hechos de diferentes formas. Cuando estoy rápida, que no quiero ponerme a hacer un search, que es lo que vamos a hacer hoy también. Aquí ya están, por ejemplo, los top tags, lo más llamativo y todo eso. Yo empiezo a buscar aquí y eso me lo crea. Entonces, aquí también con esta aplicación se llama
tú puedes crear reels y puedes colocar diferentes tipos de artes y colocar también la forma en que tú quieres que se trabaje tus artes. Mayormente lo puse porque se recomienda entre los más importantes que hay, pero a mí me gusta trabajar lo mío, como decimos, a mano. Me gusta hacerlo yo, ver cómo se ve, que se trabaje bien. So, Canva es lo que yo te recomendaría por excelencia para hacer tus diseños. Y luego las otras aplicaciones que te he estado enseñando. Tanto Photoshop, si tienes una marca, algo que quieres arreglar. FaceTune también. Puedes utilizar FaceTune. Y también Canva te lo recomiendo bastante. Yo tengo Filmora, que esa sí la pagué, porque me gusta mucho los efectos y lo rápido que tú puedes hacer un diseño en Filmora para trabajarlo. Tú puedes crear un proyecto bien rápido, ya sea un template que tú quieras, por ejemplo. Y fíjate, como ya viene lista con la información, para que tú, con los diseños, que para que tú los trabajes, y elegí la fotografía. Entonces, el tamaño. No tengo video, fotos, vamos a leer estas fotos. Mira qué rápido, vamos a hacer un video. Y ya lo está creando. Entonces, si yo le doy... ¿Ven qué rápido se puede crear un video en esto solamente con las imágenes que ya hicimos de todo lo que tiene que ver con Instagram? Simplemente utilizar diferentes aplicaciones y moverla a esta. Haces el diseño en Canva, haces el diseño en las otras aplicaciones y lo traes para aquí, para lo que es Filmora. Una de las que yo utilizo mucho, lo utilizo mucho para mi página de diseño de dibujo y de verdad que me funciona bastante. So, estas son las aplicaciones que hasta ahora estoy utilizando para Instagram y todo lo que tiene que ver con diseño. Aquí está Canva. Yo lo uso, me fascina más Canva en todo lo que tiene que ver desktop, pero al igual se conectan y aquí tú puedes encontrar todo diseño, los tamaños. ¿Por qué recomiendo Canva? Porque no te tienes que volver loco pensando, buscando, diseñando. Muchas veces ya los diseños están preestablecidos y tú simplemente es agarrarla, cambiar y poner y ya está listo. Simplemente abres, seleccionas una fotografía, vuelvo con mi foto roja. Dun, y esta es simplemente cambiar y poner. Tú puedes elegir, cambiar, pones, cambia el texto y de una vez le puedes dar share con las diferentes redes sociales. Para mí, Canva, en todo lo que es diseño en el último año, me ha ayudado bastante y se lo recomiendo. Yo particularmente lo utilizo mucho más en lo que es el desktop que lo que es el teléfono, pero si estoy en la calle y si me llega una idea y necesito hacer algo rápido, lo puedo utilizar fácilmente aquí. Entonces, ya vieron las aplicaciones que yo utilizo, las aplicaciones que a mí me han ayudado bastante durante todo este tiempo. Ahora, vamos a trabajar cuando tengo una imagen, tengo algo y lo quiero compartir. Una de las cosas más importantes que es en Instagram son los hashtags. Es todo acerca del hashtag. Hashtag es lo que nos ayuda a que nos encuentren, es lo que las personas utilizan para que los encuentren y es lo que te puede llegar a ser viral. Viral es que todo tu video, tu información, lo que tú hagas, llegue a toda parte del mundo de una forma increíble. Los hashtags, como ustedes saben, empezaron en Twitter, han emigrado a Instagram. En Facebook se utilizan también, no como Instagram, pero sí se pueden utilizar. Y en Pinterest también se utilizan. Yo mayormente no lo he utilizado mucho en Google Plus, pero lo que es Instagram y Twitter es por excelencia que se utilizan. Entonces, hashtag. Un hashtag es una combinación de letras, números o emoji procedentes del símbolo de número que todos los conocen y se utiliza para categorizar el contenido. Por ejemplo, si yo voy a buscar información de taxes, yo coloco en Instagram hashtag taxes y todo lo que tenga que ver con taxes me va a aparecer de inmediato. Una de las cosas buenas que tú puedes hacer de los hashtags es que tú puedes buscarlo, hacer clic y te va a salir
toda la información que tenga que ver con este hashtag. Por ejemplo, si tú buscas, por ejemplo, ProAdvisor, hashtag ProAdvisor, te va a salir todo lo que tenga que ver con ProAdvisor. Y son una forma importante de expandir su audiencia. Porque, por ejemplo, si tú pones un anuncio, un arte o una fotografía y le pones hashtag beauty, las personas que empiecen a buscar beauty van a encontrar tu fotografía. Puede que, como beauty es un hashtag tan grande, puede que dé trabajo que te encuentre, pero sí te pueden encontrar. Entonces, yo te voy a enseñar hoy unas herramientas que te van a ayudar bastante en todo lo que es la búsqueda de hashtag. Cuando estés buscando y te sientes estresado, ok, yo tengo ya la idea, tengo las palabras, pero quiero saber un poco más si ese hashtag me va a ayudar para que la gente me encuentre. Una de estas herramientas es All Hashtag. Te la tengo por acá arriba. ¿Dónde estás? Déjame ver si la tengo aquí abajo. Deme un segundito porque la busqué para que la trabajáramos. Aquí está. La primera es All Hashtag y esta lo que te ayuda a hacer es encontrar de una forma. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Déjame poner esta sola. De una forma mucho más rápida encontrar hashtag. Por ejemplo, tenemos un post que hicimos en Canva o lo hicimos en una de las aplicaciones que le enseñé y el post está muy bueno, pero yo quiero que le llegue a más personas. Déjame ver qué tengo aquí. Ok, 2 personas le gustan mi foto. Ok. Yo quiero que llegue a más personas este hashtag que tengo. Yo lo simplemente empiezo a hacer un estudio. A veces, cuando queremos empezar a trabajar de ver a Instagram, tenemos que encontrar estas palabras claves o estas frases que es que nos van a ayudar a llegar a ese blanco de público. Si, por ejemplo, todo el que está haciendo taxes este año está usando el hashtag, por ejemplo, ¿quién me dice algo? Una palabra para taxes de este año. ¿Una qué? Una palabra que tú creas que es la que más se va a utilizar este año para los impuestos. Refund. Reembolso. Vamos a poner algo, virtual tax. Self-employed. Okay. La gente no quiere hacer taxes si no fuera online. Online tax. La gente no quiere ir a... La gente no quiere estar en la casa. Entonces, ¿qué te hace esto? Te empieza a crear lo que son los hashtags. De ese no hay nada. Vamos a poner taxes. Mire, no hay nadie haciendo online tax. Mira, de aquí sí salió. Si te fijas, del post que vamos a poner, pusimos taxes, aquí nos salen todos los tag hashtags que podemos utilizar con esa palabra. Ahora, ¿qué pasa? Aquí te enseña también lo más importante de los 30 hashtags que tú lo puedes empezar a copiar. Simplemente es copy y lo pegas en la aplicación o lo pegas, por ejemplo, si vas a subir. Déjame hacer algo rápido. Eso es un website, o hashtag. Sí, ese es un website. Yo le voy a mandar los links para que puedan utilizarlo. Esto te permite buscar hashtag, copiarlo y de una forma más rápida. Y son los hashtags que la mayoría de las personas lo están utilizando ya afuera, que va a hacer que llegue más rápido. Por ejemplo, preparación de taxes, tax expert, tax deductor, tax form, tax service. Ya son palabras que tú en vez de romperte la cabeza y pensar, Dios mío, ¿qué palabra me dijo Elizabeth que pusiera? Simplemente pones una y aquí te van saliendo varias y ya tú simplemente o la copias todas o simplemente dices, bueno, no, déjame ver qué fue, déjame yo colocar una cualquiera. A ver, chequear algo. Ok, perfecto. Vamos a ponerlo como móvil. Instagram te permite, que son una cosa que me gusta, Instagram te permite trabajarlo desde tu computadora como si fuera móvil. De esta forma, tú puedes, como te estás dando cuenta aquí, yo estoy viendo todo lo que es mi cuenta como si fuera el teléfono normal. A veces, lo único que no me ha permitido hacer hasta ahora cuando lo trabajo así, es poder subir videos, pero me permite hacer casi todo como si fuera un teléfono. Y es simplemente, cierro aquí. Si estoy en lo que es Chrome, en Safari no me permite hacerlo, voy aquí donde dice Inspect. Y de esta forma yo puedo verlo como si fuera el móvil, como se vería en mi teléfono, mi página, aunque esté en la computadora. Entonces, con este de All Hashtag, no tienes que volverte loco buscando qué vas a poner, qué me voy a encontrar. Simplemente es copiar de aquí
y elegir lo que tú más quieras. ¿Se acuerda que hemos hablado de la importancia? Tú puedes decir, ok, yo quiero buscar los más importantes, lo más relevante. Entonces ya tú empiezas a coger el primer grupo. Entonces, otro y buenísimo también, déjame darle compartir a todo. Otro buenísimo también que yo uso es Instagrammer Hashtag Generator, que es este de aquí, que es lo mismo. Tú puedes generar hashtag a partir de una frase, a partir de un nombre, a partir de un profile de alguien. La diferencia de este al otro es que, ¿se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior que te vas a buscar, son 30 que vas a poner o 25, que vas a buscar 5 que sean, por ejemplo, de 1,000,000? Yo vengo y le digo aquí, taxes, Insta tax, voy a buscar 20 que sean, voy a buscar 10 que sean de los 100,000 por arriba, tax season, ponen por aquí tax free, tax reform, tax time, tax return, vamos, ok, tax prepare, mira cómo ya bajé a los 100,000. Esto lo que te está enseñando es la cantidad de personas que la está utilizando esta hashtag ahora mismo a nivel del mundo. So, que habíamos hablado, ¿se acuerdan de las cantidades que tienes que poner? Esto es lo que te va enseñando más o menos cuántas por 100,000, por 200,000, y después seguimos bajando. Ahora, una de 10,000 está bien, pero si tú te pones a buscar una de 100, 200, nadie te va a encontrar con un hashtag que lo que tenga son 200 personas. Tú tienes que buscar sobre los 10,000 para arriba para que por lo menos tengas la posibilidad que cuando tú coloques una fotografía, la gente te encuentre. Este de los dos, este es mi favorito, porque fíjate cómo yo voy creando mi hashtag basado en lo que yo estoy buscando, basado en la cantidad de personas que lo estoy buscando, y es mucho más fácil para mí porque no tengo que estar pensando, pongo copio, sino que yo aquí miro la cantidad de personas que lo están viendo, digo, ok, ¿cuántas personas están viendo tax and accounting? 29,000, ok, está dentro del grupo que necesito, ya voy por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voy por 14, voy bien, entonces vamos a suponer que ya llegué a la 25, simplemente la copio, si tuviera mi teléfono, como tengo Apple, simplemente vuelvo a mi información, o me voy para Posketing, que ya ustedes lo vieron cómo funciona, me voy para Posketing, déjame abrirlo aquí, me voy para Posketing, por ejemplo, voy a ponerlo en mi Instagram, vamos a buscar algo que yo tenga hecho, vamos a buscar algo aquí que yo tenga hecho, ok, vamos a poner este, pero vamos a ponerlo en el de taxes, vamos a quitarle aquí, le doy aquí, paste, entonces le doy aquí, pongo aquí ahora mismo, only one has love, animal y par. Yo mayormente siempre copio la misma frase. No one's soul. Escribí bien, no. Soul remains. A dejarlo hasta ahí. Remains. Una. Waker. Lo dejo hasta acá. Vamos a esperar que yo vaya a postear esto ahora mismo. Le doy post now, pero fíjate que ya yo tengo todos los posts que yo necesitaba. Yo necesito que este post llegue lo más lejos posible. Ya lo envié. Entonces, cuando yo voy a mi página de Instagram, ya me va a salir en mi página de Instagram como posteado. Puedo este mismo colocarlo para que me salga, por ejemplo, cada 30 días, cada 45 días, cada 60 días, como yo quiera, y de esta forma, aunque yo esté trabajando, siempre mi cuenta se va a estar viendo que está activa. So, cuando ustedes ven que mi cuenta está activa todo el tiempo, no crean que siempre soy yo que estoy ahí. Es que ya yo preparé todo con anticipación para no estresarme. Volvemos atrás. ¿Vieron qué fácil es esta página? Yo le voy a poner los links, déjame poniéndoselo en el chat, para que lo vayan guardando, para cuando decidan trabajarlo, sea mucho más fácil para ustedes trabajarlos. Están en, nada más es cuestión de copiar y pegar. El último que le envié es uno de mis favoritos. También está este, por ejemplo, en este caso, vamos a buscar la cuenta de Edia. A ver cómo se llama Edia. Yo creo que Edia, para que ustedes vean,
cómo este también, este que se llama Made Attack, es capaz de analizar hasta la cuenta. Si, por ejemplo, yo tengo a Kenneth, que es mi competencia, y Kenneth tiene unos trabajos buenísimos, y yo quiero ver más o menos cómo es la cuenta de Kenneth desde otra perspectiva. Tax Provisor. Él me va a generar la hashtag que está utilizando la cuenta de Kenneth para traer la atención. Ella no tiene. Vamos a ver. Escribí bien. Ya lo escribí bien. No, ella no está usando mucho hashtag, que parece. Vamos a ver aquí. Vamos a poner IRS. Generate. Oh, I know what I did wrong. Sorry, guys. I know what I did wrong. Ella no es un hashtag. Ella es un... Miren la diferencia. El arroba significa que es una persona. Y ese fue mi error. Cuando tú eres persona, míralo aquí como me sale todo lo de Ella. So, si Ella es mi competencia... Ya yo sé que Edia tiene 112 followers. Vamos a ver si es verdad que Edia tiene. Tiene 212 followers. Tiene 5.36 de engagement, which is muy alto. So la gente se la sigue bastante. Tiene alrededor, el average de posts de Edia son 6 likes. No tiene comentario y tiene, encontraron 16 hashtags. Ok. Las hashtags que Edia usa son Tax Pro, clases virtuales, TSG Eventbrite, Be Your Own Boss, If This Is Change My Life, Tax Training, Tax Software, Get Paid, TSG Facebook, Tax School. Mira cómo me la va poniendo aquí todas, la de Edia. Entonces, si te fijas, en esta de aquí, la cantidad de personas que van a encontrar a Edia con esta de aquí es bien bajita. So, a mí particularmente no me interesa esta. La de TSG Facebook tampoco, no me interesa mucho porque casi nadie la va a encontrar. Clase de impuesto, vamos a ver, 29 personas. Tampoco me llama la atención, muy poca gente la va a encontrar. Clase de taxes, 27 tampoco. Y como ves, Billion Boss, 4.5 million. Uh-huh. ¿Tú no cogerías esa tampoco? Recuérdate que tenemos que poner de millón, de 100 mil, mil y de miles. So, dentro de la del millón yo puedo dejar esta, pero tú sabes que cuántas personas te va a encontrar. Lo difícil, exacto, que es que te encuentre en este hashtag. Uh-huh. A diferencia de Tax Training, son 3,200 personas. Entonces, si tú te pones a mirar, ¿cuál está Tax Training? Tax Training. Esta es Tax Training. ¿Dónde está? Mira todos los posts que están aquí de Tax Training ahora mismo. Si te pones a mirar, mira, estos son los que está de Tax Training. So, yo puedo ver con esta que se llama Metas Hashtag, que déjame ponérsela ahora mismo. Yo puedo ver lo que las demás personas, cómo le están utilizando la fotografía. Mira, por ejemplo, esta. Yo puedo verlo como lo está utilizando. Basada en lo que ella, que es mi competencia, entre comillas, está haciendo, yo puedo encontrar ya cómo me puede funcionar o no. Esta, por ejemplo, perdón, de 422, no me interesa, porque es muy poquito. Online taxes puede que funcione, porque ahora mismo con el COVID esto puede que se convierta en un trending topic, porque todo el mundo va a querer hacer sus taxes online. So, yo voy a querer utilizar esa porque puede que funcione. No estoy diciendo que funcione, pero puede que funcione. Entonces, si seguimos buscando basado en lo que ella ya creó, es como, por ejemplo, si yo sé que mi competencia es Marilyn Ortiz, porque ella hace taxes a 5 casas de mí. Ella tiene su cuenta de Instagram basada en taxes. Yo busco a Marilyn Ortiz y hago lo mismo que esto. Veo lo que ella hace, los hashtags, para de esa forma ser su competencia también en las redes sociales. Movie Prepare, Invest in Yourself. Pero esta, lo que dijo Kenneth. ¿Ves esta, Kenneth? Esta puede que funcione porque es clases virtuales, pero esta es muy genérica. Son como que puede que dure demasiado para que me encuentren. Clase en español, muy genérica también. Porque clase en español puede ser en Brasil. Entonces, basada en esta, yo la copio. Vuelvo.
Oh, yes, I'm going to share your porn right now. Vuelvo otra vez a mi post-getting, por ejemplo. La copio. Vamos a cambiar este de aquí para que no digan que estoy usando el mismo. Vamos a buscar otra fotografía. Lo bueno de esto es que estas son todo lo que yo he puesto, por ejemplo, en estos últimos días. Y yo puedo volver a poner la información que ya yo tengo guardado sin tener que estresarme pensando. O sea, que yo puedo crear mi propia, yo puedo preparar todos mis diseños por semanas, lo guardo aquí y puedo yo misma decidir cuándo ponerlo. Entonces, fíjate como yo tengo aquí todas, igual, yo quiero que este salga cada 30 días, vamos a poner cada 30 días y que termine en... Lo voy a poner aquí en enero. So, cada mes hasta enero 30, tú vas a estar viendo a las 8 de, a las 8 de la noche. Bueno, a las 6 de la tarde. 6:00. Tú vas a estar viendo este post. O si tú entras dentro de unos meses y tú ves este post, te vas a acordar que esta clase estuvimos juntos. Y está acá. A ver qué otra... Otra que yo utilizo también para trabajar, ya ustedes la conocen, que es esta. Esta me ayuda mucho también cuando tengo que buscar online tags. Cuando tengo que buscar un hashtag, esta me permite crear efectivamente estrategia, como dice ahí, y crear mis propios hashtags. Está creando, está buscando. No, yo no me quiero registrar. I don't want to register. Por eso que yo lo estoy haciendo aquí, porque yo no me quiero registrar. Déjame moverme para acá. Como se dan cuenta, yo no me registro en casi todo porque es demasiado. Estoy en demasiadas cosas. Entonces, registrarme en tantos, mi email se llena demasiado. Este yo lo utilizo. Vamos a poner aquí. Yo lo utilizo más en esta página. Hay cosas que yo utilizo en un browser y en otro no. Por ejemplo, yo utilizo mucho Display Purpose, lo utilizo más en lo que es esta página, lo que es Chrome, que en lo que es Safari. Y es igual, lo que voy a hacer aquí es buscar hashtag, buscarla, me da idea de hashtag que puedo utilizar. Entonces vuelvo al que le enseñé anteriormente. Busco aquí, la coloco aquí más o menos el hashtag que más me interesó. Veo por mis millones, mis miles, 100,000, hasta llegar a los 10,000, cuál voy a utilizar. La copio acá y la coloco en los posts que voy a hacer. Mayormente en Facebook yo no uso posts, pero sí actualmente se están utilizando bastante porque las personas están empezando a buscar información a través de los posts que se hacen en Facebook. Y yo creo que esas son las últimas que tenía para hoy. Déjame chequear. Sí, porque ya son las 9:07. Ok, razones por qué utilizar hashtag. Porque para etiquetar mensajes o conversaciones. Si estás haciendo un mensaje que es basado en lo que es, ¿se acuerda que hablamos de tags online que puede funcionar? O tags post-COVID, algo así. Si la gente crea un hashtag, que creas un diseño que es... que tú quieres que se vaya a virar con un hashtag que empezó a moverse, tú lo colocas y de esa forma cuando la gente empiece a buscar, te van a encontrar. Tú puedes crear tendencia, que son los trendy topics, que es que creas un hashtag y la gente de una vez empieza a buscar y empieza a decir, oh, mira, eso que puso Elizabeth me gustó, eso que Elizabeth tiene me llamó la atención y te puedes convertir en viral. ¿Qué es lo que tú quieres al final del día? Que la gente te conozca y te encuentre. Para saber lo que son tendencias, esta página, que lo voy a colocar aquí, te permite buscar información para poder ver si eso que tú estás buscando se puede convertir en tendencia o no. Déjame no poner YouTube ahora, pero tú puedes, con esta página, tú puedes poner si online. Si esa palabra puedes convertir en tendencia o es una tendencia ahora mismo, cómo se está utilizando esta palabra. Déjame colocarte esta página aquí para que la cheques, que ya me está mandando mensajes diciendo que se acabó el tiempo.
para encontrar influenciadores. Si tú ves, tienes una persona que tú sabes, por ejemplo, yo sigo mucho a Gary Vee, que es uno de los más grandes influencers dentro de lo que es social media. So, con colocar el hashtag que tiene que ver con Gary Vee, automáticamente me aparece todo lo que tiene que ver. Si quiero encontrar contenido determinado, si voy a hacer algo sobre, por ejemplo, Kenneth que trabaja en real estate, Lake Nona, yo puedo colocar el hashtag de Lake Nona y automáticamente me aparece todo lo que está ocurriendo en Lake Nona. O si te quiero colocar un hashtag de el subsidio del gobierno, puedo colocar ese hashtag y todo lo que está apareciendo me sale. Para encontrar lo que hace la competencia, ya se dieron cuenta qué fácil es espiar la competencia dentro de lo que es Instagram. Tú puedes chequear lo que está haciendo tu competencia, no copiarlo, pero sí puede mejorarlo, que eso es bien importante poder saber, porque si mi cliente, si mi competencia está haciendo un anuncio, por ejemplo, 20% de descuento, y yo puedo poner 25% de descuento, que okay, yo no estoy copiando, simplemente lo estoy mejorando. Eso lo puedes hacer. Si quieres encontrar tu público objetivo, si tu público objetivo son personas que son Uber o truck drivers y tú quieres dedicarte a ese blanco de público, tú puedes empezar a utilizar el hashtag para esas personas a las que tú has diseñado. También para personalizar y difundir tu campaña, proporcionar, tú puedes conseguir contenido muy valioso a través de los hashtags, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, te pueden ayudar bastante. Te permiten transmitir eventos y noticias. Ahora mismo con lo que pasó con las elecciones, si tú ponías el hashtag, por ejemplo, de elecciones 2020, todo lo que era la noticia y lo que estaba pasando en tiempo real te iba a aparecer. Es la manera más perfecta de promocionar tu marca. Ahora mismo, por ejemplo, Kenny G es una marca. Kenny G tiene que empezar a utilizar su hashtag cada vez que haga un post para que la gente empiece a conocer la marca de Kenny G y empiecen a asociarla con taxes, con impuesto, con real estate, con finanzas, con todo lo que él hace. Ahora, hay una otra forma muy rápida, muy fácil también, que mucha gente lo está utilizando. Como saben, los hashtags se crearon para Twitter, Instagram lo está utilizando y ahora Facebook también lo utiliza de una forma un poco diferente. La gente está colocándolo dentro de sus fotografías, no al mismo nivel que Instagram, que se colocan 25, 30. Se está colocando un poquito más decente, por decirlo así, mucho menos hashtags que llaman también mucho la atención. ¿Cómo lo puedes utilizar? Bien fácil, colocas algo en Facebook, una fotografía, debajo de lo que es la información o el contenido de la fotografía, colocaste, por ejemplo, 50% de descuento en tus próximos taxes que hagas para todos los que sean Uber driver, por poner un ejemplo. Entonces pones un hashtag Uber driver. Entonces, ¿qué pasa? La gente puede fácilmente, cuando está en search, colocar hashtag Uber driver y todo lo que la persona busque, que tenga todo lo que aparezca, que tenga eso, le va a aparecer dentro de su feed toda la información que tenga que ver con este hashtag. También, si tú quieres buscar un hashtag en específico, tú lo que haces es lo siguiente. Colocas facebook.com/hashtag/ y el hashtag que tú quieres buscar. Tú quieres poner, por ejemplo, Motivation Monday, tú quieres poner Uber Drivers, porque te interesa saber qué están haciendo ellos, porque decidiste hacer una campaña bien fuerte para los de Uber Drivers, ahora que bajan para los impuestos, decirle, hey, tú estás manejando por Georgia, entra a este link, súbeme tu W-2 y yo te hago los taxes desde tu camión. No tienes que dejarlo, no tienes que nada, y yo te envío todo, por poner un ejemplo. Tú, buscando lo que hacen los demás, puedes empezar a crear para esta temporada de impuestos. Señores, y hemos llegado al final. El día de hoy estuvimos 1 hora 13 minutos. Muchas gracias a todos los que estuvieron conmigo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Este es el momento de hablar porque ya no pasamos de tiempo. Sorry si fui muy rápido, pero ya no pasamos por 13 minutos. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, la clase estuvo buenísima. Gracias. Gracias, Marilyn. Gracias a todos por venir. Ahí te envío un mensaje. Bueno. Sí, lo voy a grabar y te llamo. Te mando un mensaje por WhatsApp. Ok. Gracias a todos por venir y nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Que pasen bye. Buenas noches. Buenas noches.